Buenos días, estas son las noticias principales de la portada del diario Tiempo del día martes 20 de septiembre de 2022. El nuevo cine colombiano, Laura Mora, Teo Montoya y Andrés Ramírez reciben premios afuera y pronto estrenarán acá. Inflación, galón de gasolina cerrará el año 600 pesos más caros que de hoy. Antes de enero, en al menos 11 capitales se venderá el inédito precio de 10.000 pesos. Con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que en diciembre superaría los 38 billones, el galón de gasolina subirá 200 pesos mensuales entre octubre y diciembre. El anuncio lo hizo ayer el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Esto significa que, al menos en Bogotá y otras 10 capitales, el galón de gasolina llegaría por primera vez a 10.000 pesos. Paralelamente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal instó al gobierno a incluir el diésel o a CPM en los ajustes de precio de los combustibles. Ocampo descartó hacerlo, al menos para lo que resta del 2022. Ganaderos dicen que harán nuevas movilizaciones. Mientras Fedegan defiende la manifestación realizada el fin de semana en Plato Magdalena, por más de 400 ganaderos que buscan proteger sus tierras y aclara que solo la fuerza pública estuvo armada, la Procuraduría expresa su preocupación por lo que ocurre en términos de ocupación de predios en ese departamento, así como en Cesar Huila, Valle y Cauca. Según la policía, las alcaldías están reportando un promedio de 40 diarios. En Cali hay amenazas a autoridades por hacer cumplir la ley mediante desalojos. Con multitudinarios desfile despiden a Isabel II en Windsor. Tras 11 días de homenaje, la reina Isabel II fue sepultada ayer en la Capilla Real de San Jorge del Castillo en Windsor, Inglaterra, junto a los restos de su esposo, el duque de Edimburgo. Hasta allí, el féretro de la monarca fallecida el 8 de septiembre fue trasladada en carro fúnebre desde la abadía de Westminster, en Londres, donde se realizó el funeral de Estado con la presencia de más de 500 líderes políticos. El desfile que en foto en el llamado Lord War estuvo acompañado por los miembros de la familia real, más de 3.000 militares y miles de personas. Petro habla hoy por primera vez ante la Asamblea General de la ONU. Lima, eje de su agenda en Nueva York. La presidencia emite directiva de austeridad para ahorrar 4 billones de pesos en este cuatrenio. Representación de todos los sectores y un marco de lo posible claves para los diálogos regionales. Después de 2 años, vuelve el día sin carro. Este jueves, entre 5 de la mañana y 9 de la tarde, Bogotá vivirá una jornada de movilidad sostenible a la que se suman Chía y Mosquera, con horarios distintos. Debería prevalecer el interés nacional. Fernando Ruiz, a quien la Cancillería propuso en marzo para dirigir la Organización Panamericana de la Salud, reveló que el apoyo oficial a su aspiración fue retirado. En entrevista, el exministro de Salud explica que pierde el país y el regional en salud pública al dejar pasar esta oportunidad. La presidencia explicó anoche que retiró la candidatura porque, como la OPS es un organismo con alta incidencia en la política pública de salud del país, quien se postula en Colombia debe compartir el enfoque del gobierno. Fuerte sismo sacude a México por tercera vez, un 19 de septiembre. A la 1 y 5 de la tarde de ayer y al menos de una hora después de un simulacro, un sismo de magnitud 7.7 se registró en el centro de México con el epicentro 59 kilómetros al sur de Cuautemoc, Michoacán, y hasta anoche dejaron muertos. Se trata del tercero que ocurre un 19 de septiembre en el país, luego de los terremotos de 1985 y el año 2017. Estos son los titulares de la portada del diario El Tiempo del día martes 20 de septiembre de 2022.